que dijiste sexualidad, cualquier duda que tenga respecto a ese tema, ¿sí? Con toda confianza le preguntas a tus papás, ¿no? ¿Por qué? Nunca me dicen la verdad, no, son tus papás, ¿no? Porque mira, el otro día estaba yo en la casa, estaba yo jugando ahí en la casa, en el pasillo. Mis papás se estaban dañando, se habían bañado, ¿sí? En eso, mi tata salió del baño, tu papá salió del baño, todo encuadradito, ¿a poco sí? Me vio así, así, se asustó, sí, y se tapó así de... Se tapó, sí, así, así. Con que escondía algo. Le dije, ¿qué escondes ahí, padre? ¿Qué te dijo? Me dijo, hijito, es un gallito. Un gallito, un gallito. Al ratito me engañé. Tu mamá, sí, también se había bañado, sí. Salió del daño, encuradita, así, me vio. Así, se asustó, sí, y se tapó así, así. ¿Qué escondes ahí, mamá? ¿Qué te dijo? Me dijo, Jorgito, es un gallito. Otro gallito. Yo pensé, hola, aquí en la casa tenemos una granja avícola. Tenemos dos gallitos y dos empollando. ¿Y qué pasó? Nada, en la noche hubo palenque. ¿Por qué? Sí, oí ruidos en su cuarto y que pasó un gasonguito en la cerradura así. ¿Y qué viste? Una pelea de gallos. Así, sí, se estaba peleando el gallito de mi papá y el gallito de mi mamá. ¿Y qué pasó? Ganó el gallito de Ñanganga, de tu mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tragó el gallito de mi papá. ¡Vamos, cabrón! Así, Dios. Así, de un solo bocado lo hizo así, así. ¡Vamos, cabrón! En cuanto a aquel se asomó así de... ¿sí? ¿Cómo así? Aquel así... Pero no le gustó, ¿no? Lo regresó, ya. Pero ella se creía convencer, como que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Que sí. Al ratito el gallito de mi papá estaba así, estaba así. Así, así, así. Mangas el tiquito le hacía así de... Pero sí lo hirió, sí, estaba tuerto el gallo. Y lloraba, le salió una lágrima al gallo.